producto interno bruto. No refuto que en el país hay producto interno bruto, pero lo que sí me tiene puto es no entender cuál es. Pues bruto es un país que vive de luto, y bruta una nación que vive de conmoción, y bruto es un estado que vive arrodillado, y bruta es una república que vive y muere en la impunidad. ¿Cuál de todos es el producto interno bruto colombiano? ¿Serán los militares? ¿Serán los guerrilleros? ¿Serán los estudiantes? ¿O serán los obreros, los paramilitares, los yuppies, los corruptos, los curas, las monjitas? ¿O serán los banqueros? ¿O de repente puede ser el presidente? ¿O serán los periodistas, las reinas, los toreros, los narcotraficantes, los ricos, los rateros, o las amas de casa, o los terratenientes, o los desempleados, o los sepultureros, o qué vamos a ver que sea el clero? O serán las prostitutas, los niños, los ancianos, los hombres, las mujeres, comeros o artesanos, serán las secretarias, los tontos o los divos, serán los guardaespaldas o los ejecutivos. ¿Y vosotros qué creéis? ¿Será el estrato 1 o el estrato 6? ¿O serán los desplazados, o los travestis, o los ladrones, o los honrados, o los dirigentes, la clase media, o la familia, o los abogados, los campesinos, o los artistas, los empleados, los futbolistas, los poderosos, los arreglistas, los lustrapotas, los congresistas? Hay mucha recontra, chanfis. ¿Qué tal que sean los dueños del país? ¿O serán los de abajo, o los de arriba, los boxeadores, o la policía, o los políticos, o los burócratas, o la farándula, o los aristócratas, o los maestros, los empresarios, o los gamines, o los payasos, la gente joven, o los sicarios, los deportistas, o los lagartos, o los liberales, o los conservadores? ¿O qué tal que sean los ministros? ¿O qué tal que sea el millón de informantes que tienen nuestros gobiernos? ¿O qué tal que sea el Frente Nacional? En fin, tal vez sea cualquiera de esos 44 millones y pico que somos producto de este bruto país. Pues bruto es un país que vive de luto, y bruta una nación que vive en conmoción, y bruto es un estado que vive arrodillado, y bruta es una república que vive y muere en la impunidad. Y ya para terminar esta bruta canción, tengo la sospecha de que aquí el bruto soy yo.